Diretamente de Espanha, portanto, alguém que gosta muito do Real Madrid e daí também o nosso Cristiano Ronaldo, não é? Portanto, e acho que vamos ter o prazer de ter aqui alguma, alguma lógica na, na própria apresentação que ele vai fazer, portanto. Las a Santiago, es un placer que nos aquí con nosotros. Boa tarde. ¿Quiénes habéis sufrido algo así con un chatbot cuando habéis intentado hablar en atención al cliente? Con una compañía telefónica, un, una empresa de cualquier tipo. ¿Quién ha sufrido algo? Yo lo he sufrido muchas veces que has intentado hablar con un chatbot y no hay manera de que te entienda. No lo consigues. Muy bien, inteligencia artificial, todo lo que queramos, pero no funciona bien. Yo a mí me encanta llevar la contraria y hoy voy a llevar muchísimo la contraria. Si de aquí consigo que alguien salga sin la intención de montar un chatbot en su tienda online, yo me voy muy feliz de Oporto. Porque para mí el 90% de las veces que implementamos un chatbot no tiene sentido implementar un chatbot. O al menos estamos desperdiciando una oportunidad increíble de tener muy buenos datos para nuestro negocio. Si somos Amazon, si somos Google, si no podemos abarcar el soporte de atención al cliente, bueno, puede tener sentido un chatbot. Pero hay un nicho de mercado en el que seguramente nos movamos todos en el que hacer la atención a mano, el conectar con nuestra audiencia, nos va a dar muchísima información. Entonces yo voy a intentar aquí desmontar todo eso. Disclaimer, ese 90% es inventado, es cosa mía, es lo que yo considero. <laughs> Está basado 100% en mi experiencia, los chatbots son buenos pero se usan mal. Ese ejemplo que hemos visto es clarísimo, no está bien programado y lo único que genera es frustración con el cliente en un momento tan delicado como el de la compra. Cuando van a comprar no le podemos dejar hablando con un chatbot que no va a vender nuestro producto como lo venderíamos nosotros. Y esta charla, la charla que doy aquí hoy en Porto, nace de otra WordCamp. Esto nació... Uy, mejor ahí. Se oye bien, ¿no? Sí. Esto nace de una charla en la WordCamp de Chiclana, de España, del sur de España, en 2023, en la ronda de preguntas. Ahí Jaime Garmar, que es un miembro de la comunidad de, de, de WordPress España, me hizo una pregunta muy interesante que fue la que motiva esta charla de hoy. Por cierto, siempre me gusta últimamente incluir en mis eh, diapos referencias a WordPress TV porque... Aquí hay gente que hace un trabajo excelente grabando, produciendo, subiendo el equipo de WordPress TV las charlas que luego muchas veces no vemos y nos las dejamos ahí, hay un material de la leche. Si queréis buscarla, esa charla se llamaba Automatizaciones para negocios que no se pueden automatizar y generó bastante debate. Aprovecho para presentarme, soy Santiago Alonso. Santi, Santi Alonso, Salonso Web, según a quien le preguntéis o dónde me haya conocido. Eh, como decía el compañero, llevo desde 2006-2007 dedicándome a proyectos online. Primero desde la parte del desarrollo, eh, desarrollando páginas web. Luego ya entré en el mundo de WordPress. Luego me fui dejando enamorar por la data, el marketing, etc. Y en los últimos años me he especializado en automatización de procesos. O como a mí me gusta denominarlo, el eliminar tareas mecánicas para que nos podamos dedicar a lo importante. Y de eso es un poco de lo que voy a hablar hoy aquí. Llevo desde finales de 2021 con un proyecto que es Automatistas, donde divulgo este tipo de, de conocimiento, este tipo de ideas alrededor de la automatización de procesos. La pregunta que me hizo Jaime, sale ahí en la foto dando él también una charla, es, ¿qué opinas de automatizar las respuestas de atención al cliente con un chatbot? Y como os digo, que a mí me pareció una pregunta excelente. Dije, pero esto no se puede quedar en esta ronda de preguntas porque tiene bastante recorrido. A Jaime, como a mí, hay muchos clientes y a lo mejor a vosotros también, de los que estáis aquí, que nos piden, oye, quiero implementar un chatbot en mi tienda online. Es la petición del cliente. Y esto a mí me recuerda muchísimo a una paradoja que no sé si conocéis, que es el problema XY. El problema que sí, la, la ilustración tiene mucho texto, pero viene a ser ese momento en el que un cliente nos pregunta por la solución en lugar de plantearnos su problema. La solución debería ser algo que nazca de nosotros, no, el, no de él, porque él nos va a dar la realidad que él tiene en su momento. En este caso, lo podemos ver alguien pidiendo: Oye, necesito que me digas cómo puedo unir dos sillas cuando en realidad su problema es que se le ha ido el globo al techo y necesita una escalera. No necesitaba pegar una silla con otra, simplemente necesitaba que su compañero le trajera una escalera. Este problema es muy curioso y si hay... ¿Cuántos desarrolladores hay por aquí? cuantos? Bueno, hay muchos. Nos hemos enfrentado a esto muchas veces, que el cliente nos plantea la, su solución, que no es la solución que él necesitaba. Necesitamos hablar de los problemas. ¿Y cómo nos enfrentamos a los problemas? O al problema XY. Está. Eh, si nos vamos a la teoría de Simon Sinek, no sé si lo conocéis, que el origen es en. hay que ir al porqué de las cosas. Yo me quería traer muy de porto el método Mauriño. Yo quería hablar hoy del de método Mauriño. Y aterrizarlo con el porqué. Entonces, vamos a hacer un poquito de teatrillo hoy, aquí que estamos después de la comida, vamos a intentar animar esto un poco. Yo voy a hacer de cliente y vosotros vais a hacer de Moguriño o de desarrollador. El cliente llega y dice, quiero meter un chatbot en mi tienda online. ¿Vale? Vale. Eso es, hay que... Vamos a tener más oportunidades ¿eh? de volver a hacer esto a la siguiente mejor. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos dejando sin responder muchas preguntas dentro del soporte. Venga, porque Josep, que es el que atiende a las consultas, no le da la vida. A mí, en esto de la automatización, esto del no me da la vida, no tengo tiempo. Es como lo primero que vienen a contarme siempre que estoy hablando de esto. Entonces, aquí ya empezamos a tener un poquito más de información. Ya nos vamos acercando a que tú no necesitabas celo, tú necesitas una escalera para subirte. A por el globo. Y además, aquí ya añadimos un poquito más. Tantas preguntas recibís en la tienda, porque yo he visto vuestra facturación, he visto vuestro WooCommerce, he visto el número de pedidos que tenéis, o lo estáis vendiendo muy mal, o no os pueden llegar tantas preguntas. Y aquí ya nos empieza a decir: bueno, no tantas, hay días que ninguna, otros cuatro o cinco, pero claro, es que Giuseppe hace muchas cosas más no aquí ya no necesitamos el porqué ya hemos llegado al problema normalmente son cinco o seis hasta siete preguntas llegamos al origen hoy hemos llegado antes el problema no era la atención al cliente el problema es que josep no tiene tiempo y está haciendo muchas otras cosas y esas otras muchas cosas le están restando tiempo para lo importante que es atender a tus clientes y aquí ya nos vamos a preguntarle, ¿y qué es lo que le quita tiempo a Josep? ¿Qué hace Josep para no estar respondiendo a las preguntas de nuestros futuros clientes, que debería ser lo más importante y de lo que se tendría que preocupar para que vendamos más? Aquí ya empezamos a desenredar esa madeja de, de lana, ¿no? Bueno, pues empieza a contarnos qué es lo que hace Josep en su día. Y aquí, a partir de aquí, en la charla, lo que os voy a ir contando son esos siete ejemplos, esas siete ideas que podríamos automatizar dentro de ese negocio para liberar de tiempo a Yusep y que realmente pueda responder las preguntas. Una de las cosas que hace Yusep es todos los días repasa el email, busca posibles clientes y los vuelca en un CRM. Esto es una tarea muy habitual y que cantidad de gente hace a mano. ¿Por qué? Vuelvo, volvemos otra vez a lo mismo. Podríamos automatizarlo. Es una automatización de lo más sencilla del mundo. ¿Vais a ver algunos pantallazos? A mí no me, cuando hablo de automatizaciones no me gusta hablar de ninguna herramienta. Esto que veis aquí es una herramienta que se llama Make, pero simplemente la utilizo porque me parece muy gráfica para que lo podamos entender. Y esto sería una automatización de eso. ¿Por qué está Usep volcando los datos cada vez? Que le llega un email cuando podríamos tener algo que directamente, cuando entra una consulta en su web con Contact for Seven, lo manda a Google Sheets Y tiene un registro en Google Sheets donde está esa gente. Está haciendo ese trabajo por Joseph y de repente hemos empezado a liberar un poquito de tiempo. Ya, pero es que además, Joseph, eso no lo puede hacer la automatización, porque es que Josep tiene que tener muchísimo cuidado. Con los teléfonos, con los emails. ¿Cuántos cuando habéis recibido las consultas de vuestra página web, de repente alguien ha puesto un genial.com, un hotmail sin H? Ángel, asiente porque le ha pasado. A ti te habrá pasado al escribirlo, pero al leerlo también pasa mucho. Entonces dices, ay, ya no lo puedo automatizar. Ya no lo puedo automatizar porque, claro, una inteligencia artificial, una automatización no tiene esa capacidad de ver eh, que está mal el correo o que está mal el teléfono. Bueno, pues a lo mejor sí. No des por sentado La solución vamos a plantear otra vez el problema. Esto también podríamos automatizarlo. ¿no? Es un poco una evolución de la automatización que hemos visto antes. Lo que pasa que en lugar de volcar directamente los datos de contact form a un CRM en Google Sheets Vamos a dar un poquito más de enjundia. ¿Qué hace esto? Bueno, pues lo primero que hace es formatear el número de teléfono. Coge los datos del formulario y formatea el número de teléfono, porque también es un dolor que también tenemos y sufrimos mucho cuando estamos trabajando con los contactos de nuestra web, que hay gente que pone el prefijo, hay gente que no pone el prefijo, hay gente que pone espacios, hay gente que no pone espacios. Aquí un humano no aporta gran cosa. Ya hay máquinas que pueden hacer esto por nosotros, que tú le sueltes un número de teléfono y te lo devuelva en un formato internacional que puedas trabajar con él. ¿Para qué vamos a perder el tiempo de Yusef en hacer este tipo de cosas? Y además hay herramientas de validación de emails, que yo le puedo dar un genial y me dice, esta cuenta no, aquí no escribas, que por lo que sea no te van a responder. O que directamente te diga que esa cuenta es un correo temporal un correo de estos que son que caducan a las X horas y tú no quieres dedicar el tiempo de tu negocio, cosas serias, a alguien que te escribe en un tipo de esos correos. Pues todo eso lo podríamos automatizar. Y además yo aquí ya le diría, oye, en lugar de hacer un CRM en Google Sheets, que esto está un poquito con pinzas, vamos a buscar una solución un poquito más profesional. Vamos a irnos, por ejemplo, a Airtable. No sé si conocéis Airtable, si hay gente que trabaje con Airtable por aquí, pero alguna alguna cara de asentimiento. El table ya no es una base de datos, eh, o sea, no es un fichero de Google Sheets, una tabla de datos, sino que ya es una base de datos donde podemos trabajar muchas más cosas. Y aquí ya podemos poner colorines, ya podemos poner fichas, ya podemos poner tablas. Que esto le podemos ahorrar más trabajo a, a Josep. Y todo nace desde WordPress. Vuelve a nacer desde esa consulta que nos llega. Y formateamos todos esos datos para no perder información. Pero es que además Josep que su labor era contestar a la gente en la atención al cliente, también tiene mucho lío respondiendo a los mensajes privados que le llegan en redes sociales. Este es un dolor. Vuelvo a aquí, a lo mejor alguno no se atreve, levanto yo la mano desde el principio. Cuando te llega un privado en una red social y tú vas a responder, pero no sabes cómo, te pones a mirar el feed, empiezas a ver fotos, empiezas a contestar no sé qué, y al cabo de media hora dices: aquí había venido yo aquí. ¿A quién tenía yo que responder? He perdido, he perdido media hora de mi tiempo en, en no hacer nada. Aquí no voy a hablar de una herramienta de automatización, voy a hablaros de una solución para intentar evitar esas distracciones. Traigo dos herramientas. Una es Metricool, por ejemplo, que tiene un, un buzón eh, unificado para responder en el mismo sitio. Las, los mensajes privados de todas las redes sociales de golpe. Así te quitas la tentación de empezar a pasear por el feed y, y, y perderte por ahí una hora de tu tiempo. Si tu trabajo es responder, responde por ahí. Y hay otra que yo he descubierto hace poco, que es Viper, que de hecho eh, ha sido adquirida por, por Automatic hace bien poco, que hace más o menos lo mismo, pero además te mete WhatsApp, te mete Telegram, te mete un montón de redes. Y es una manera de que la automatización te ayude a ti. En lugar de coger una automatización, porque sí, vamos a. Abrazar la tecnología para que a nosotros nos permita hacer otras cosas. Aquí vamos a trabajar con esto para decir, oye, yo me distraigo, vale, voy a ponerle remedio, pero no voy a dejar de responder a la gente porque me pierdan el fit, sino que lo voy a tener todo centralizado. Otras cosas que hace Josep. Menos mal que le preguntamos qué hacía Josep y nos dijo que atención al cliente. Pues también, cada vez que le llegan pedidos a su WooCommerce, tiene que hacer cosas súper importantes que es imprescindible que sean a mano. ¿Qué tiene que hacer Yusef ahí? Cuando llega un pedido, ¿qué hace? Me lo empieza a contar y digo, ah, bueno, es que a lo mejor eso también lo podemos automatizar. Que cada vez que llegue un pedido, de repente lo guardemos otra vez en nuestro CRM que teníamos en Airtable, esos datos, ¿por qué va a estar Yusef copiando y pegando datos de un sitio para otro. ¿Qué aporta ahí las valiosas neuronas de Joseph, que además te cuesta un sueldo? ¿De verdad le pagas para copiar y pegar datos o le pagas para pensar y para trabajar mejor por tu negocio? Y crea una factura al cliente y se lo lleva a Holded, que es una plataforma de, de facturación, y otra vez se dedica a copiar los datos de WooCommerce, llevárselos a Holded y generar la factura y enviárselo por email. Pues se lo podemos hacer automáticamente también y le manda un email con la factura. Bueno, es que eso también lo podemos hacer automáticamente. Y lo guarda en la herramienta de email marketing. Bueno, es que eso también lo podemos hacer automáticamente. Bueno, pues le seguimos quitando tiempo a Josep para que se dedique a cosas más relevantes. Y las reseñas. Cada vez que nos llega un pedido en nuestra tienda online en WooCommerce, Josep se encarga de pedirle al cliente que nos deje una buena reseña. Pero ahí por ahí no pases. por ahí no pases porque es imposible que esto lo puedas automatizar porque ya hemos probado cosas de automatizar esto y no han funcionado. vale. podemos quedarnos ahí. o volver a llamar al amigo morillo y decirle por qué no podemos automatizar esto. y nos vuelve a contar que lo que probó fue una solución que cogía la fecha del pedido y al día siguiente de la fecha del pedido le mandaba un email de déjame la opinión. Este lo hemos recibido todos, seguro. Pero el producto que vendía este cliente no se consumía ahí. Lo que hacías era agendar una cita. Yo compro hoy, pero agendo un masaje, por ejemplo, dentro de un mes. A mí no me sirve de nada que al día siguiente de comprar me pidas la reseña. Eso no aporta. Es una automatización muy inútil. Casi incluso más inútil que la del chatbot que os enseñaba al principio y por eso el cliente renegaba de automatizar eso. Vale, ahora que nos has contado el problema, también tenemos una solución. Ahora quito herramientas y ya me voy a un diagrama normal porque las herramientas de verdad que son irrelevantes aquí. Ya veremos con qué se puede automatizar. Cada vez que nos llega un pedido en WooCommerce, cada vez que nos llega una reserva, lo que hago es agendar que llegue esa reseña en el momento en el que ha agendado. Si tú has comprado hoy, pero has agendado el masaje para dentro de mes y medio, será ahí, cuando llegue la fecha de dentro de un mes y medio, cuando te llegue el email de déjame la opinión. No vamos a renegar de la automatización porque hayamos cogido algo que no entendíamos y lo hayamos puesto en producción. Vamos a intentar ver qué había detrás de eso para que podamos automatizarlo con más sentido. Y también, Joseph, como parece que tenía tiempo libre, aunque no podía atender, al final del mes le sacaba al CEO una serie de datos súper difíciles, de ventas, de stocks, una cantidad de cosas bah, impresionante, pero que además tenía un formato muy especial y que eso eh, pues, no tenía sentido que se automatizara, porque es que no se iba a poder. Al final, de verdad, donde está el valor de un humano no está en copiar y pegar datos, no está en procesar información. Ahí las máquinas lo hacen muchísimo mejor que nosotros. Aunque nos toque el ego, lo hacen muchísimo mejor que nosotros. Pero nosotros hacemos otras cosas muchísimo mejor. Así que vamos a automatizar eso también. Esta ya es un poco más compleja, pero se pueden hacer cosas así. Ni la voy a explicar, pero imaginaros que es el típico proceso en el que manejas información y la mueves de un lado a otro. De eso se trata la automatización de procesos, no de implementar un chatbot, de hacer este tipo de cosas. Cualquier tarea que pudieras explicar de manera mecánica, como si fuera una receta de cocina, que tiene su lista de pasos, es susceptible de que la haga una máquina por ti, con mayor o menor complejidad. Pero si no hacemos ese ejercicio de contarlo, es cuando nos va a costar librarnos de ese tiempo. Y la atención al cliente. Llegamos a la atención al cliente. De repente nos dice que en realidad cuando quería implementar el chatbot era porque Joseph le decía que siempre respondía las mismas preguntas. Solo le hacían las mismas preguntas. Y ahí en lugar de preguntar por qué es volver a preguntar lo que te ha dicho el cliente. Siempre son las mismas preguntas. Bueno. Son sus sensaciones. Ese, ese es otro de los enemigos de la automatización. Los humanos nos movemos mucho por sensaciones. Y cuando yo pregunto a un cliente eh, qué es lo que hace o qué es lo que querría automatizar, lo primero que me cuenta no es lo que realmente le quita tiempo. Es lo que no le apetece hacer. Porque nuestra sensación es de, uff, es que esto me aburre muchísimo. Pero cuando cuantificas tiempo... Es cuando te das cuenta de dónde se te van realmente tus horas al cabo del día. Entonces, bueno, aquí a lo mejor lo que podemos automatizar, a mí esta automatización me gusta mucho en el soporte al cliente, es decir, oye, no voy a meter un chatbot automatizado, voy a seguir gestionando las respuestas a mis clientes de manera manual, pero sí me voy a hacer una base de datos de conocimiento. Cada vez que un cliente me hace una, una pregunta por email, por los buzones de redes sociales, por teléfono incluso, por donde sea, el agente Giuseppe en este caso la guarda en un formulario y dice, oye, me han preguntado esto y he respondido esto otro. Esto lo podemos pasar por una inteligencia artificial, lo podemos pasar por eh, herramientas que existen, que pueden incluso analizar de qué trata esa información y agruparla. Clasterizarla en conjuntos de preguntas, de tal manera que para evitar esa pregunta que hemos visto en el que el chatbot no sabe responder, un agente si sí dice, a ver, me han preguntado esto, lo paso a mi base de datos de conocimiento, vale, se respondió esto, esto y esto. En otras ocasiones, pues lo mira y dice, es por aquí. O si es algo completamente nuevo, le responde de nuevo y lo almacena en su sistema. Evitamos con, la con eh, las automatizaciones de nuevo. Esas sensaciones, porque hacemos ahora ya sí un informe de preguntas más frecuentes. Con esto, al final, lo que hemos hecho ha sido liberar por completo a Joseph de todas esas tareas que le comían sus ocho horas de trabajo al día, en las que no aportaba nada, porque ya hemos visto que su función básicamente era coger datos, llevárselos a otro lado, volver a coger datos, llevárselos a otro lado que lo único que podría pasar ahí es que se equivocara. No sé si os ha pasado alguna vez, pero la tarea tan tonta como coger una cosa de un Excel y mandarlo a otro Excel, a la tercera vez que lo has hecho, por alguna razón que no podemos explicar, te equivocas. Copias una donde no era, eh, duplicas otra, tu cerebro desconecta porque estás haciendo algo súper lineal y te equivocas. Ahí la máquina lo va a hacer perfectamente mejor que tú. Y Yusef se puede dedicar a contestar a quien debe y a trabajar por tu negocio. Hay una frase con la que me siento muy identificado en torno a la automatización, que es automatizar para humanizar, que es todo lo que os he estado contando en, en esta charla. Automatizar para mí es detectar, analizar en qué invertimos nuestro tiempo, detectar esos procesos que nos roban horas, generar esos sistemas para convertirlos en una especie de recetas que podamos explicárselo a un niño pequeño y decirle, oye, primero se hace esto, luego se hace esto, luego se hace esto otro, y ahí automatizar aquellas tareas en las que no aportemos nada como humanos, porque nuestro trabajo importante y por lo que de verdad valen nuestras neuronas es para conectar con nuestros clientes, con nuestros futuros clientes, para poder venir a eventos como este y hablar mientras... Las máquinas están haciendo esos trabajos mecánicos por nosotros. Perdona, Ángel, que te lo he quitado. Puedes hacerla, si quieres. No, tú, Ángel, que estabas a punto de hacer la foto. Vale. Muchas gracias. Obrigado. Excelente presentación. ¿Tiempo para preguntas? ¿Quién tiene preguntas? Cero preguntas, ¿eh? Então, depois da comida, estão também acho que sim. Acho energias. Que <laughs> Alguém tem perguntas? Sim. Boa tarde, obrigado pela Muito apresentação. Bem. Como você precifica o processo disso para um cliente específico? Não, Como você consegue precificar esse serviço para um cliente específico, por exemplo, de agendamento de uma clínica de estética? Como é que você precifica a demanda de ¿Cómo has automatizado? Si te he entendido bien, cómo se, eh, cómo se planifica, cómo se, eh, pre, se. presupuesta. Ah, se presupuesta. Okay. Um, uf. <laughs> Yo me pongo mucho en la parte primera de consultoría de intentar entender el negocio. Entonces hay presupuestas por horas qué horas le vas a dedicar a entender la dimensión del negocio para no caer en ese problema que hemos visto al principio, entender y plantearle al cliente de con tu situación yo automatizaría estos procesos de tu negocio. Y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Ahí en mi caso, hay clientes con los que trabajo para, oye, un precio cerrado de estas tareas las vamos a automatizar y luego ya veremos. Y ahí yo lo suelo hacer por las horas que me va a llevar y el tiempo que le voy a ahorrar a, a ese cliente. Y en otros clientes es algo más trabajo a largo plazo. Entonces, vamos a ir trabajando, vamos a tener un fee mensual donde tengamos horas dedicadas a ver nuevas necesidades, implementar nuevos procesos e ir quitándonos esas tareas. Desde luego, ir haciéndolo paso a paso, seguro, y dedicar mucho tiempo a esa primera parte de consultoría. El reto normalmente está en conseguir hablar con el cliente para que entienda que aunque no estemos avanzando, estamos entendiendo todo lo que estamos haciendo. Y luego va a ser mucho más fácil de, de, de trabajar. Santiago, va a continuar por aquí. Portanto, cualquier cuestión que ustedes tengan, pueden llegar cerca de él. Muchas gracias, Santiago. Obrigado.